Muy buenas a todos, chavales y chavalas. Soy RememberV2 y bueno, voy a abrir una nueva sección, ¿vale? Que se va a llamar así, Misterios Ocultos, ¿vale? Será un poquito, bueno, pues yo la llamo así, pero simplemente será una sección en la que, con vuestra ayuda, ¿vale? Si tenéis algún tipo de material, algo que queráis compartir con el resto, bueno, pues os podéis poner en contacto conmigo, pasarme ese material. Yo lógicamente diré quién me ha pasado el material, ¿vale? Y lo comentaré. Se trata de lo siguiente. En muchas ocasiones, pues nos pasa, pues no sé, pues hemos visto, todos vemos cosas de estas, ¿no? Vemos bugs que son inusuales, vemos algunas tomas, digamos, comprometedoras de algunos jugadores, ¿no? Algunas fotografías que hay por ahí, ¿no? Pues que parece que se están besando, que parece que están haciendo algo que realmente no están haciendo. Y bueno, pues yo os voy a poner algunos ejemplos, cosas curiosas, cosas que os deis cuenta, cosas, no sé, cosas curiosidades, ¿no? Curiosidades como por ejemplo las de las caras, ¿no? Bueno, yo tengo para mostraros algunas cositas que son pequeños ejemplos, ¿vale? Son un poco, por así decirlo, tontería con lo que puede llegar a ser esto, ¿no? Porque con la ayuda un poquito de todos, bueno, si os fijáis en los caretos que tienen los jugadores, ¿no? Que muchos no cierran la boca. Podemos hacer, a ver quién encuentra la boca más grande, ¿no? Porque hay bocas que son exageradas, ¿no? O sea, que va al cine a comer palomitas y se come el cesto entero. Porque vemos, por ejemplo, aquí os traigo también... esto es justo después de un gol, ¿vale? Justo después de un gol, las reacciones de algunos jugadores, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Que parece que lo han sacado de la película del bicho este, del Chucky, ¿no? Fijaros que... no sé, qué gesto, ¿no? Luego hay algunos jugadores, os voy a ir pasando varios, ¿vale? Para que veáis, pues que hay unos como que están, bueno, no mal hechos, ¿eh? Porque, ojo, sino que son un poquito como feos, ¿no? Bueno, yo os voy a ir pasando varios jugadores, varias caras, gestos, porque hay algunos que gesticulan incluso demasiado y hay otros que, pues, que apenas hacen nada, ¿no? Este, por ejemplo, cambia exageradamente, ¿no?, su rostro de ir todo, pues, bastante serio, bastante bien, a de repente esa sonrisa guarra y falsa, ¿no?, que suelta justo en el momento de meter el gol. Pero tenemos más, tenemos estos jugadores de aquí. Estos que estoy mostrando yo son ejemplos, ¿eh? Sé que son un poco pues tontería, ¿vale? Pero yo sé que hay por ahí material muy bueno. Incluso yo muchas veces lo he visto, lo que pasa es que, bueno, pues no me ha dado por guardarlo, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos otro otra sonrisilla, ¿no? Sonrisilla de malote. Bueno, simplemente estoy mostrando eso. Estoy mostrando un poquito los gestos de muchos de ellos. Por ejemplo, aquí tenéis a Hasselbein, que bueno, pues fijaros, ¿no? Esa sonrisa que tiene y de repente pues le cambia la cara, ¿no? Bueno, más, no sé. Hay un montón de cositas por ahí, ¿vale? Hay un montón de cositas y me gustaría que las compartierais, pues eso, pues a través de mí, pues compartirlas con todos, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, Kiki, el gran Kiki pide goles, ¿vale? Para hacer una recopilación con todos vuestros goles. Yo no voy a pedir goles, ¿vale? Yo voy a pedir este tipo de cosas, ¿vale? A ver, no me refiero a las caras, ¿vale? Me refiero a todo en general, ¿vale? Bugs, penaltis estrepitosos no pitados, jugadas que, bueno, pues que no acaben en, o que acaben en gol pero que hayan pegado pues varias veces en el palo, o varias veces la haya parado el portero, pues un mínimo, vamos a decir, de 5 veces, ¿no? Que tiras, la para el portero, tiras, pega en el poste, tiras, pega en el tal, y bueno, algo así, ¿no? Cosas de esas. Y por supuesto, sí, caras extrañas de jugadores, ¿no? Caras, fotografías o así, ¿no? O un cachito de vídeo como estoy haciendo yo, ¿no? De jugadores pues que sean, no sé, pues que sean horrorosos o feos o que estén mal hechos o cosas de este tipo, ¿no? Me gustaría porque creo que puede salir una sección bastante, bastante divertida y bastante curiosa para todos de aquí, ¿vale? Así es que, bueno, al final del vídeo os dejaré mi Twitter y mi Facebook y, bueno, pues a través de él pues os podéis poner en contacto conmigo. Os voy a enseñar alguna otra cosita también que tengo por ahí.
Bueno, os dejo también otra curiosidad, ¿vale? Son curiosidades, cosas raras, no sé qué ha podido pasar aquí. Yo desde luego no lo he hecho queriendo, no creo que el rival lo haya hecho queriendo tampoco, ¿vale? Es un bug del juego, sin más, no da ventaja a nadie tampoco, o sea que, bueno, sin más, simplemente os quería mostrar esto que me pasó en un partido de Ultimate Team, ¿vale? Fijaros esa camiseta a cuadros verde y azul. Yo tenía un vídeo donde enseñaba cómo podíamos ponerle esa camiseta a nuestro equipo en el FIFA 13. Pero es que esto es curioso, ¿no? Porque son el árbitro y los asistentes los que llevan ese uniforme, ¿no? No sé cómo ha podido pasar, la verdad. Yo estaba jugando normal, o sea, no hice nada extraño. No sé si mi oponente hizo alguna cosa fuera de lo normal. No creo que lo hiciera queriendo tampoco, pero pues como curiosidad, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Es lo que pido, ¿no? Estoy poniendo estos ejemplos para que, no sé si me vais a llegar a entender, ¿no? Porque puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser un gol curioso, ¿vale? Sin más, o sea, o fallos curiosos, ¿no? O de estas veces que el portero la para sin llegar a tocar ni siquiera el balón. O de estas veces que un jugador sale lanzado como 30 metros después de una falta, ¿no? Cualquier cosa de esta, o cualquier fotografía extraña, cualquier dato curioso, ¿vale? Cualquier curiosidad, cualquier cosa misteriosa, ¿vale? Que os aparezca, pues la podéis grabar o sacar alguna fotografía o lo que, como veáis o como podáis, ¿vale? Y eso, y os ponéis en contacto conmigo y yo diré de quién es y la mostraré. Y bueno, aquí os traigo otra, ¿vale? Esto es un partido que he creado yo, un partido rápido, simplemente es para echar el balón fuera como curiosidad, como no sé, cosa curiosa que me extraña, ¿no? Que los gráficos, digamos, de los espectadores en el campo, de los aficionados, ha mejorado muchísimo, ¿vale? Ya no son lo que eran antes, han mejorado muchísimo, ya lo dije en un vídeo. Pero aquí os traigo este dato curioso, ¿vale? He echado el balón fuera en esa posición para que veáis que dentro de la caseta esta hay camas, ¿vale? O sea, no sé qué sentido tienen, ¿no? No sé qué sentido tiene tener unas camas ahí, un par de camas, cuando en realidad esto no lo va a ver nadie, ¿vale? Bueno, yo me he dado cuenta, yo me he fijado, me ha llamado la atención, sin más, y he dicho, hostia, ¿para qué estar en esas camas ahí? Porque es que eso no lo ve nadie, ¿no? O sea, ¿para qué gastar el tiempo en hacer ese gráfico, en hacer eso, no sé, en poner eso ahí? Así es que he dicho, bueno, le he bajado los slides al juego, ¿vale? Bueno, se los he subido, mejor dicho, para que se lesionen rápido. A ver si acaba ahí algún jugador, ¿no? Entonces vemos que Raúl García se ha lesionado, vamos a cambiarlo y vamos a ver lo que ocurre. Simplemente es eso, ¿no? O sea, como dato curioso, como vamos a ver qué pasa. ¿Acaba ahí el jugador? ¿No acaba ahí el jugador? No lo sé, vamos a verlo, pero de todas formas, ya os digo, ¿eh? O sea, son cosas que vosotros penséis o salgan simplemente, ¿vale? Pues si tenéis la oportunidad de grabarlas, pues yo con mucho gusto pues diré vuestro nombre, ¿vale? Diré quién, por supuestísimo, ¿vale? Quién me da el dato, quién me da las imágenes, el vídeo o lo que sea, ¿vale? Y lo mostraré, ¿vale? También si tenéis algún truco, alguna historia, lo que sea, también será muy bien acogido, por supuesto. Bueno, pues fijaros, no está ahí el jugador, ¿vale? O sea que no acabáis, ¿eh? Hubiera estado bien, ¿no? Que estuviera ahí Raúl García lesionado y que le estuvieran atendiendo. Bueno, ya sería el colmo. Bueno, pues sin más, eso es lo que quería mostraros, ¿vale? En este capítulo, para empezar una nueva serie, ¿no? Que yo creo que entre todos, ayudando un poquito, pues puede ser divertida, ¿no? Con cosas originales, cosas, no sé, busque, que a mí ni siquiera se me hayan ocurrido, ¿vale? Que lo saquéis vosotros o que lo sepáis o que os vayan surgiendo, ¿no? Por el camino. Bueno, de esto va nuestra nueva serie, ¿vale? Que la haré, pues bueno, pues cuando tenga unas cuantas, prometo hacer una serie. Y bueno, pues si os animáis y demás, pues la haré lo antes posible, ¿vale? Da igual de qué plataforma sea, si es de PlayStation, de Xbox, de PC, de lo que sea.
Bueno, mismamente yo lo pondré todo en, pues eso, en un capítulo. Así es que no sé, animaros, chavales, que yo creo que tiene que ser eso, pues curioso, ¿no? Con un poquito de uno y un poquito de otro, pues podemos sacar y echarnos unas risas todos, ¿no? Así es que bueno, lo dicho, si tenéis algo para mandar, si os podéis poner en contacto conmigo de estas dos formas, ¿vale? Una, mi Twitter, ¿vale? Que es arroba remember con dos Bs, ya sabéis. Y la otra opción es a través de Facebook, ¿vale? Mi Facebook es remember1977, ¿vale? Remember también con dos Bs, todo junto, remember1977. Y nada más, espero que tenga acogida y que mandéis vuestras cositas, ¿no? Que os pongáis en contacto conmigo, luego ya veremos cómo podemos mandar lo que me podéis enviar lo que sea. Ya una vez de que entremos en contacto, pues ya os diré un poquito más, ¿vale? Pues eso, chavales, animaros y que se difundirlo, ¿vale? Si tenéis algún amigo que tiene alguna cosa o que le ha pasado alguna cosa, pues eso, pues decirle por favor que me lo mande. Y así, pues ya digo, entre todos seguro que nos podemos echar unas risas en el siguiente capítulo, que no en este, ¿vale? Venga, chavales, muchas gracias, un saludito y adiós, adiós.